Ricardo Obando Ramírez y soy integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y además coordinador de la Red Regional de Sistemas y Comités por la Defensa del Agua, mejor conocida como la Escuelita del Agua. El día de hoy quiero decirles que nosotras y nosotros estamos en contra de toda forma de privatización del vital líquido, precisamente porque es un bien fundamental para la vida en este planeta. Incluso el agua, en diferentes instrumentos del derecho internacional y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está considerado como un derecho humano básico y fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, supongamos que en este momento el petróleo se acabara, empezara a escasear la gasolina y yo no pudiera llenar el tanque de mi automóvil para poder moverme, pues podría usar el transporte público eléctrico, podría usar mi bicicleta o incluso en última instancia caminar. Con el agua es diferente, porque la humanidad ha vivido sin petróleo durante miles de años y no ha habido ningún problema. Sin embargo, si el agua empezara a escasear en este momento, yo no podría vivir ni siquiera una semana y muchos seres vivos en este planeta tampoco lo harían. Y por eso precisamente el agua no debe de ser motivo de ningún tipo de lucro en este planeta. Precisamente para evitar esta circunstancia de la privatización, hoy en día existe en el Congreso una iniciativa de Ley General de Aguas consensuada que tuvo como punto de referencia básica la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas promovida por nuestra Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. En esta ley se prohíbe cualquier forma de privatización y además se abre la posibilidad de que la toma de decisiones en materia de políticas hídricas se democratice y se abra a la opinión de los pueblos y de todos los habitantes de este país. Precisamente por eso y por muchas otras razones más, nosotros decimos, por una nueva Ley General de Aguas ya. ¿Por qué no se concesiona el agua? Pues porque es un derecho humano. La actual Ley de Aguas Nacionales considera la concesión de los servicios de agua a empresas privadas. Y es por eso que es muy importante exigir a nuestros legisladores en el Congreso de la Unión que aprueben la Ley General de Aguas. El agua no se concesiona porque es un derecho humano. La Ley General del Agua ya. Para muchos de los pueblos indígenas de México, el agua es Dios. Tiene un significado importante, por ejemplo, en las ritualidades náhuatl del baño. Se baña a la parturienta y al hijo con un agua que se llena de flores, un agua bendita que la gente puede usar también como si fuese agua de temporada. Para muchos de los pueblos indígenas, el agua es Dios. El agua no se vende. El agua es la sangre de la tierra madre. El agua no se privatiza. El agua es indispensable para toda la vida. Todas las especies requieren el agua. Y es indispensable para la dignidad humana. Las personas de manera cotidiana requerimos suficiente agua para la higiene, para beber. Y esto se debe de garantizar a través del derecho humano al agua. El derecho humano al agua está reconocido por las Naciones Unidas y también en nuestra Constitución y es indispensable que se materialice para que todas y todos podamos gozar de este derecho humano al agua. El agua no puede estar en las manos de quien pueda pagar más únicamente. La industria, la agroindustria, la minería, el extractivismo frecuentemente han acaparado el agua, se ha privatizado y esto no puede continuar. Necesitamos que el acceso al agua sea justo y equitativo para también poder enfrentar la emergencia climática a la que ya nos estamos teniendo que confrontar como humanidad. En un país sumido en la desigualdad, donde hay muchísimas personas que no tienen acceso al agua, donde el derecho al agua para todas y todos no se respeta, donde son las grandes empresas y estas grandes industrias quienes están explotando este recurso de todas y todos los mexicanos, todavía existen funcionarios que quieren concesionar este derecho y este líquido de todas y de todos. No lo permitamos, por eso exigimos una Ley General de Aguas ya.
Esta es la música acuática de Georg Friedrich Händel. Soy Horacio Franco, flautista, y quiero pedirle muy encarecidamente a esta legislatura que antes que terminen sus labores, por favor, encarecidamente, aprueben la Ley Nacional del Agua. Es muy importante que nuestro recurso natural más vital esté en manos del pueblo de México y no en manos de gente que la puede privatizar o en manos de particulares que en verdad pueden encarecerla mucho y puede ir en detrimento de los intereses del pueblo mexicano que genuinamente apoyó a esta legislatura. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Anabel Laguna Leal y formo parte de la Red Regional de Sistemas Comunitarios y Comités en Defensa del Agua. Y desde los pueblos originarios solicitamos al Congreso haga su tarea y legisle en favor de una nueva Ley General de Aguas, pues no es posible que en nombre de la ley se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos tales como la sobreexplotación, sobreconcesionamiento, contaminación, despojo y acaparamiento del agua. Una nueva Ley General de Aguas queremos con enfoque de derechos humanos ya. Hola, soy Luis Guillermo Hernández, soy periodista y estoy en contra de la privatización del agua. El agua es vida y es de todas, de todos. No debe ser una mercancía, ni un privilegio, ni un lujo, mucho menos una concesión privada como actualmente establece nuestra legislación. Por eso, porque el agua debe ser de todas y de todos, es urgente que la Cámara de Diputados nos la devuelva. Es urgente que apruebe una nueva Ley General del Agua.